Bien, a todas y a todos, buenos días, compañeras y compañeros. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de participación ciudadana de la alcaldía municipal. Agradecerles en primer lugar la presencia. Agradecerles también a todas las personas pues, que desde sus comunidades, desde Quipure, Curito, Plazuela, La Arana, Juntillo, Patamera, pues, entre otras, que están haciendo pues de acto de presencia con el objetivo de involucrarse en el quehacer municipal. Agradecemos también de manera especial a Yolanda Martínez de Ayudo de la Cesa, compañera también. Está por acá, aquí presente ahí, al señor sargento de la policía de Gran Colombia. Bien, para comenzar vamos a tratar alguna logística de cómo está. Por acá está el bidón de agua para, lamentablemente se nos fundió el motor en la mañana, ¿sí? El primer motor. Hay café también para cuando empiece a agarrar sueño. Bien, entonces vamos a dar ya seguimiento con el punto 1, lectura del acta del poder anterior. Esto nos permite hacer una retroactiva para consultarnos y ver cómo estuvo el poder anterior, qué se habló. Que de eso que se habló se ha cumplido, así es de que dejaríamos al secretario municipal para que él haga la lectura del acta del poder anterior. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar lectura al acta número 12 de todos los poderes realizados hasta la fecha. Se preguntarán por qué número 12, porque solo son 12 meses y uno es mensual. Pero si recuerdan, tenemos un poden extraordinario que hicimos para lo de la priorización de necesidades en la dirección. Dice acta número 12, en el local de reuniones de la municipalidad en nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las 9 horas con 9 minutos del día 17 de noviembre de 2008, en reunión ordinaria del Comité de Desarrollo Municipal Poden, con la participación de los representantes de las siguientes comunidades. Patamera, representado por 3 hombres. Potrerillos, representado por 2 hombres y 2 mujeres. Hacienda Vieja, representado por... Rendición de cuentas a la población, ya que el Consejo Municipal está obligado por mandato de ley establecido en el literal, dice, del artículo 125P del Código Municipal, ¿verdad? Este es un mandato que nosotros tenemos que rendir en esa cuenta a ustedes anual. Entonces, dentro de los ingresos propios, tenemos dentro de las rectificaciones dice que la extensión de rectificaciones de registro familiar hasta el mes de noviembre, ¿va? Se ha hecho un total de $2,681.70. Todo lo que es registro de estado familiar, ahí van partidas. Ok. Tasas por agua potable, nombrado público y recolección de desechos sólidos. Hasta noviembre se ha recolectado $17,356.66. Es la recolección de desechos sólidos, alumbrado público.